Los combates entran en su segunda semana y muchos en la capital solo se aventuran a salir para buscar lo imprescindible: comida, combustible y agua. En el sur de Jartum, estos vecinos aprovechan un breve alto de la violencia para llenar los bidones con agua. Otros huyen de esta ciudad de 5 millones de habitantes. El conflicto entre los dos principales generales de Sudán sigue agravándose. Las promesas de alto el fuego por parte de ambos bandos con motivo del fin del Ramadán no se cumplen. A lo largo de la noche hubo un poco de calma, pero las últimas informaciones dicen que se han reanudado los combates. El problema tal vez haya sido confiar en la promesa de los dos líderes que aseguraban que querían un alto el fuego, pero los hechos desmienten esas declaraciones. Por eso, en Sudán no se puede hablar de alto el fuego tal y como nos gustaría. Los combates en curso también obstaculizan los esfuerzos internacionales para evacuar a diplomáticos y ciudadanos extranjeros. Con el aeropuerto de la capital cerrado y dañado, Estados Unidos, Arabia Saudí y varios países de la Unión Europea intentan encontrar rutas de transporte alternativas para evacuar de forma segura a miles de sus ciudadanos. Por ahora, se les recomienda que permanezcan en sus casas.